No, esa no es, Iván. La 419. No, esa es la general. Este no tiene. No tiene. Vamos a ver lo que sale luego. Oye, esto es, esto es una reunión de amigos. Está blanco. Estás haciendo blanco. Vaya, hombre, y ahora se me va el cámara. Señor cámara. A ver. Espectacular, espectacular. Comenzamos ya nuestra tertulia, doña Ángela. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Concha García Campoy, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Por fin nos encontramos. Tito está entrenando. Tito Planens, ¿cómo estás? Muy bien, me dijiste que se trataba de alguien machacado aquí en el Sí, sí, sí. Ahora aquí hay un detalle, no se cuentan las 40, ¿eh? Ya te lo digo. No se pueden contar las 40, ¿no? Porque yo sé que tú eres un poquito tramposilla. En la primera partida abre siempre el fondo, también conocido como caja de Coca-Colas. Coca-Colas. Si parece una caja de Coca-Colas de aquella, sabes que están todas así. No, no está patrocinado por la caja de Coca-Cola. De hecho, estamos aquí en el casino, la mar de bien, no sé qué. Mira, y hablando de la cajita de caídas, ¿cómo estás? ¿Vosotros? Sí, que generalmente pasáis temporaditos. Será una pequeñilla, chico, que está aquí mismo. Hay siete de caídas. Creo recordar que fuiste campeona del mundo en el año 83. Del mundo mundial. Oye, ¿vosotros cuando vais a Madrid, qué os lleváis? Yo me llevo muchas cosas de comer, cosas que tengan aromas. Me llevo hierbas, me llevo cosas de huerto, de mi padre, de cosas ricas. Yo llego a Madrid un olor típico. ¿Y sabéis lo que hago cuando? Pero esto huele mucho. Thank you.
trabajar un poco para renovar toda la planta hotelera, para dar buenos servicios, buena imagen, conseguir buenos profesionales en la temporada y todo eso. Pero claro, nosotros nos quedamos aquí generalmente en invierno, ¿no? Y... Thank you.
Claro, este año ha habido una función un poco extraña de Ibiza, ¿no? Que quizás repercuta el año que viene, pero bueno. No estaba terminado la campaña. Es un revulsivo, pero quiere decirse que hay que replantearse todo el tema de eliminación de residuos. Cito aquí, me encanta el sonido del agua. Sí, están relajando, están acabados. Me encanta el sonido. Lo que sí que se está haciendo mucho, aprovechando, bueno, y allí, amigo mío, te dan unos mensajes. Como un chico altísimo, y a ver, le encanta a la gente mayor y a los chicos. Sí, verdad. Pero hay que ver, yo no sé si por ejemplo, yo, a mí me encantó la película. Es que eres como un muñequito que te coge y te hace los saltos. Hay tantas secuelas de Matrix que ya te... Pero bueno, pues eso, el arrocito abandonado yo, bueno, necesita de forma artesanal. Perfecto. Y además, y tú pones el postre, un postrecito. ¿Sois golositos o no? Sí. ¿Golosas? Sí, golositos. Yo como chocolate. Estoy de nuevo, ¿verdad? Bueno, pues ha sido con placer, la verdad. Hablando de ese tío, ¿cómo ya se acaba. Ya se acaba. Todo el mundo se acaba. Seguro que está mal. Podemos hacer una a la fresca, dos la semana que viene. Pero claro, como todas sois como sois y tan trabajadoras que ya se veía os vais. Gracias, porque yo sé que bueno, que ya sabemos que ha sido un esfuerzo. Pues sí, que no, aquí no, aquí no es un placer. Me llegas a decir que todo es perfecto. Te ves a Marcos, ahora esa te digo, mira, lo siento, de verdad, bueno, creo que me duele una muela. Yeah. Pues Concha, muchas gracias, tío, siempre es un placer. Chiquitita, mucha suerte. La promoción, yo te compongo la música y doña Ángela, pues bueno, si necesitas, como tiene de todo, porque yo puedo hacer la música con Noel, hacemos la música Noel y yo y canta Mónica. Y lo tenemos todo en casa. Ya está. Yo lo que puedo hacer es el cáter. También. No, usted hace acto de presencia, que con eso ya está bien. Pues señoras y señores, fin de aquí más arriba. Todo lo bueno se acaba. Dicen que lo malo de las vacaciones que también se acaba. Pero bueno, nosotros como siempre, acabem el programa amb una actuació musical. Avui tenim les notes de l'estudi Capricorn, que ens acomiadaran fins al pròxim programa. Una cosa molt tropical que estic segur que els agradarà, el Mambo No. 5. Donem un aplaudiment. Vinga. Vinga. Dije, Concha, tú no eres. En una entrevista cuando yo estaba en Antena 3, en el año 93. 93 y 93. Digo, Concha, ¿cuál es el secreto de hacer un programa con éxito? Y me dijo, rodearte de gente buena. Y lo he seguido a rajatabla. Y me ha funcionado siempre. La gente buena, con gente que funcione y que sea buena. Es sí, decir, es, que sí. Tenga buena actitud. Sí. Sí, sí, sí. Porque normalmente van bastante unidos, ¿sabes? Porque la mala leche acaba liquidando las energías todo, de la gente. Sí, ¿vale? Sí, pero no puedes trabajar con una tensión añadida. Y además, si hay gente más lista que tú, intenta ponerla a tu lado. Eso nunca te resta. Normalmente cada uno tiene su función. Sí, sí. Hay gente que tiene tanto miedo que la paguen, que la hagan sobre tal, que se rodea de cuatro absurdos. No, gente con talento, si cada uno tenemos nuestro papel. Claro, es absurdo. Todo eso te añade.